Medellín era una ciudad pequeña de provincia muy tranquila, donde jugábamos en la calle sin ningún problema, donde sí mataban gente, pero en realidad mataban poca gente. Era un país pastoril, casi bucólico, un país de casitas de palma en todas partes, un país donde la gente se conformaba con poco. Era un país muy anacrónico, me parece que, dijéramos, ya mostraba cierta ebullición y señalaba como unas estructuras de poder muy basadas en la élite, en la exclusión. No existía el mestizo, no existían los indígenas, no había homosexuales, todo el mundo era católico, había que estar en un partido u en otro. Yo me dejé meter en la burbuja, o vivía en la burbuja del Frente Nacional y en la creencia de que vivíamos en un país que era próspero y que estaba avanzando y que era rico y que era culto y que era no sé qué, y eso nunca fue verdad. Colombia vivió en una burbuja y le ha dado trabajo despertar. Todo cambió, diría yo, con el final de los 70 y el principio de los 80s. Pablo Escobar fue realmente quien inventó esta táctica. Él descubrió que el narcopopulismo funciona. Él y los Ochoa y otros que iniciaron este programa de Medellín sin tugurios, era un toque brillante de populismo. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín, y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Porque él sacó un discurso que impactó, porque hay una sociedad excluyente en Colombia, más allá del narcotráfico. Tenía un discurso poderoso que impactaba en las clases populares. El artículo segundo del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados. Ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia. Cuando Guillermo Cano empezó a ver cómo Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Ler estaban organizando un foro contra la extradición en pleno Congreso de la República, salían en la televisión, hacían declaraciones, eran hombres públicos. Guillermo Cano dijo, hombre, yo conozco a este tipo tiene alguna foto de escapulario, ese tipo está en una estuvo en una cárcel, y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico, busquemos. Y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía. 1976, capturado Pablo Escobar por narcotráfico. Hasta 1987 estábamos muertos del susto todos, empezando por los periodistas. Entonces, ¿por qué en el 87 empieza a cambiar esto? Porque llegaron donde nunca creímos que iban a llegar. Asesinaron a Guillermo Cano en diciembre. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, 1 en el abdomen, otra en el tórax, 1 en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. A nosotros lo que nos sucedió, como le sucedió a miles de colombianos, fue que una noche se apagó la velita y al día siguiente todo fue diferente. Esperaba a su papá por la noche en su casa para darle un beso y un abrazo. Su papá no llegó, lo mataron. Y eso ligado a que sucede en una Navidad, pues siempre es triste, porque en cada Navidad está ese recuerdo y está ese dolor metido entre nosotros.